Vamos a ver cómo se arma un Joule Thief alternativo como lo hacemos nosotros, que es muy básico. Son estas cuatro componentes: la pila, que puede ser pues pila normal, comercial. Aquí vemos uno trabajando, la pila, las bobinas que reemplazan al toroide de esta manera, en esta configuración, el transistor y la lámpara. Aquí está la pila, las bobinas, en este caso hay una más pequeñita que la otra. Igual trabaja, la idea es que haya una con un alambre más delgado, este, y con menos vueltas, y el alambre grueso tiene más vueltas. En este caso quedó la bobina más pequeña, pero trabaja igual. Aquí tenemos la más pequeña, 33 vueltas con alambre delgado, y la más gruesa, 44 vueltas con alambre más grueso. Hay una cosa clave al unirlas, hay que unirlas en el mismo sentido en que están enrolladas. Si les llega a quedar al revés, no va a trabajar el Joule Thief. Aquí se nota, entonces hay que revisar en el momento de ir a unirlas. Se unen como quedan puestas, para que trabaje bien. Les voy a mostrar. Cada una es un rollito, entonces esta fue hecha así y se enrolló así, y esta punta entonces se une con la punta de la otra, y así como venía enrollada, esta punta que es la de la unión, esta tiene que continuar en el mismo sentido de giro, y sale en el mismo sentido de giro las dos, y una encima de la otra, y así ya queda bien. En el mismo sentido se unen y una se pone encima de la otra lo más cercana posible, y ahí ya queda bien. Si nos llega a quedar mal, miren, al revés no prende, entonces averigüen experimentando. Si alejan una bobina de la otra, pierde potencia, o si la ponen al lado, no prende, si la ponen encima prende. Esto reemplaza el toroide, el jugar con las dos bobinas. Aquí vemos, aquí están las dos bobinas, una más pequeñita que la otra, un alambre más delgado que el otro, con menos vueltas la del alambre delgado y más vueltas la del alambre grueso. El transistor con sus partes identificadas: la base, colector y emisor. En estos la base es el de la izquierda, que está más cercano al hueco de los extremos. Esto no está a la mitad, sino estos dos puntos están más cerca a un hueco. Cuando eso es así, el izquierdo es la base, así lo tenemos marcado, base, y el otro es el emisor. Marcando así nos queda más fácil trabajar. Entonces ahí está el transistor, está la lamparita, la pila, Este transistor 3055 ese es algo similar a este también, al tip 3055. Trabajan igual. Este es más fácil de conseguir. Aquí tenemos un transistor de reciclaje que apareció por ahí en residuo electrónico. No sabemos bien ni qué referencia es, pero tiene tres patas, es grande, es de potencia, entonces es más o menos viene con la misma configuración. La primera pata es la base en estos, es así, la primera, la izquierda es la base, la segunda el colector, la tercera el emisor. Si han visto tutoriales de Joule Thief en internet, casi todos van a salir trabajando con estos transistores que son muy chiquiticos, el 2N3904, 2N2222. Estos son muy delicados y a comparación de estos grandes de potencia, miren, aquí vemos la diferencia. El orden de estas paticas del chiquitico es distinto. Entonces, este es otro tipo de transistor. Este ya es distinto, este es de potencia. Aquí la primera es la base, segunda colector y tercera el emisor. Aquí la primera es el colector, la segunda es la base y el tercero el emisor. En ese solo detalle podemos cometer errores. Eso mirando cuando las letras son de frente. Así se mira un transistor. Les recomendamos trabajar con de potencia. Se puede hacer mucha más artesanía de esa manera. No hay que soldar los puntos, sino amarrarlos bien con un alambre, cable de varios hilos. Se puede amarrar bien. Nosotros amarramos así duro, apretando después con alicate, sin torcer las paticas para no romperlas, para no partirlas, pero hacemos empalmes eléctricos y funciona mucho mejor. Les recomendamos trabajar con transistores de potencia. Entonces miremos aquí cómo unimos estos. Que podamos ver, entonces cogemos, aquí está el transistor, el colector, aquí está marcado en rojo y dice 2. Bueno, siempre va con el positivo de la lamparita, también está de color rojo. Entonces amarramos esos dos, colector y positivo de la lámpara, y el negativo de la lámpara con el emisor, que es el negro, negro y negro, y 3 emitter, el emisor. Ahí tenemos el negativo de la lámpara con el emisor del transistor y el positivo de la lámpara con el colector del transistor. Eso es lo que se hace. La base del transistor la vamos a conectar con el alambre más delgadito, con la bobina más chiquita, así nos da como más potencia. Entonces la base del transistor, aquí hay dos bobinas que se han unido en el mismo sentido de giro. Entonces esta viene así y fue enrollada así. Sale esta puntica y se une con la gruesa, y esta también va enrollada así y sale, y después esta se pone encima, en este caso que va adentro, no importa. Y esta puntica, la de la delgadita que quedó libre, la vamos a unir con la base del transistor. Así vamos. Entonces, así vamos. Ahora el colector y el positivo de la lámpara, este punto, lo vamos a unir con la otra punta de las dos bobinas que quedó suelta. No la unión, la unión es esta, sino la que quedó suelta, la del alambre grueso que quedó suelto, la unimos ahí. Y listo. Ahora solo tenemos que poner el positivo y negativo de la pila. Entonces aquí tenemos la pila, que le sale el positivo y el negativo, estos cables. Entonces el positivo, lo vamos a poner a la unión de las dos bobinas, y el negativo lo vamos a conectar a la unión del emisor con el negativo de la lámpara, y listo. Eso es todo. Aquí estamos usando una pila alcalina artesanal, aquí estamos usando una pila gastada vieja. El positivo de la lámpara es el anillo grande, el negativo el anillo corto. Aquí podemos, ya para organizar más el circuito, podemos soltar aquí esto y poner un interruptor de paso entre el positivo de la pila y la unión de las bobinas. Intervenir ahí y poner ahí un interruptor de paso para apagar a esta, porque desconectamos este trípode. No está con muy bien elaborado, esto es hechizo. La lámpara no, cámara no se quiere quedar quieta. Entonces conectamos el interruptor en el intermedio de la pila y de la unión de las bobinas. Debe estar apagado porque no prendió. Y listo, ya podemos tener un circuito completo. En los tutoriales que ven en la red, generalmente dicen que hay que ponerle una resistencia a la base del transistor, o sea aquí, antes de unirla con esta punta de la bobina, ahí, a la base del transistor, entre esos dos. Eso, cuando se trabaja con esos transistores pequeñitos, es indispensable. Con estos transistores chiquiticos, porque si no se queman fácilmente. Estos transistores, como son de potencia, estos pues aguantan, tienen su resistencia interna, aguantan para trabajarlos con una sola pila normalmente, sin necesidad de esa resistencia. Podemos poner una resistencia chiquitica. Vamos a soltar una resistencia chiquitica. Esta no es tan chiquitica, esta es de 100 ohmios. Vemos que Bueno, ahí está, disminuyó un poco el brillo del circuito. La resistencia le come, ahí quedó la resistencia. Y un interruptor. Todo eso lo podemos encapsular en, estamos sugiriendo, en botellas plásticas y hacer lamparitas jardineras o hacer unas instalaciones con más LED, más grandes, más elaborados, más artístico. Así, retiramos la bobina, se apaga, acercamos, prende, retiramos, prende, o si la volteamos no funciona. Hay que ser en el mismo sentido de giro, que sean unidas. Si ponemos una al lado de la otra no funciona. Este circuito es un amplificador, está amplificando la pila gastada, tiene un voltaje muy pequeñito. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a también a sacar la bobina, la ponemos al lado. Bueno, esta bobina se está comportando de manera distinta. Hay unas pequeñas diferencias entre una configuración y otra. Esta disminuye, no se apaga del todo, la ponemos al lado, disminuye el brillo. Cuando lo ponemos en el centro, aumenta el brillo. Disminuye, aumenta. Si la ponemos al revés, así no prende. No prende, toca en el mismo sentido. Te apaga, te prende. Ahí está. El Joule Thief alternativo por EkosOphia de casa consciente para vivir natural y la Ekosmunidad, con la pila artesanal que después también les enseñaremos a hacer, que ya es un poco más compleja esta combinación que hemos hecho. Pueden buscar pilas alcalinas artesanales, y esta que está con una pila gastada. Tiene más brillo esta, de todas maneras. Esta tiene menos voltaje que esta, pero este se quedó sueltico. Pero podemos hacer de estas pilas también las suficientes para manejar la iluminación de una vivienda. Escalar, prender el señor. Bueno, ahora les quede ahora mejor entendido el circuito y lo pueden replicar. Reciclar, se pueden reciclar transistores. Que se encuentran en muchos aparatejos por ahí tirados. Este trabaja igual. Podemos aquí desunir rápido algo para ver cómo trabaja este. La idea es ya, pues, después de armado, ponerle cinta a las uniones y no andar soltando y quitando cada rato, porque ahí sí se va a dañar algo. Entonces el colector de este lado. El conector entonces de este reciclaje lo conectamos con positivo. Ay, perdón, el corrector es este. Positivo. La lámpara y pues nada más así. Lo conectamos acá con esta punta. Este tipo de efectivamente no está queriendo quedarse quieto y el emisor con el negativo rápido. Ahí está, ya prendió. Estamos aquí enredando algo. Un transistor reciclado que encontramos por ahí. Y ahí está el circuito. Ya está. Seguiremos tejiendo. Este es que parece que está trabajando mejor, incluso con este transistor. Sigamos, muy bien natural. Así es.